Algo interesante de Eva Perón es que nunca tuvo cargos públicos, nunca tuvo ningún cargo en el gobierno de Perón. Ella lo que hizo fue fundar y dirigir lo que se llamó la Fundación Eva Perón, que era una fundación destinada a cubrir las necesidades de los sectores populares. El 9 de enero de 1950, Evita se desmayó en medio de un acto político. Fue el primer episodio de una serie que se repetiría a lo largo del año. El diagnóstico fue demoledor. Cáncer de útero en estado muy avanzado. Pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón y para ustedes. Para mis encantados, a todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. El cuerpo embalsamado de Evita fue velado durante 12 días. 1 millón de personas. Una larga fila de 3.500 metros. Evidentemente le tocó el corazón a la gente, y eso es algo que no se elige. Tenía una magia que hacía que la gente la ame de verdad. Eva Perón modificó para siempre el hasta entonces decorativo rol de la primera dama. Y su trabajo fue un ejemplo para sus pares de América Latina. Eva Perón fue un personaje controversial. Aún hoy, a más de 50 años de su muerte, tiene defensores y detractores. Como la Malinche, la joven mexicana que fue entregada como prenda de paz a Cortés, el conquistador, y se convirtió en su intérprete y consejera. Para muchos, un necesario gesto de supervivencia. Para otros, una traición. La Malinche es, por mucho tiempo se convirtió en el emblema de la traición, del olvido de su sangre, de sus raíces, de su tierra. Fue la secretaria trilingüe de Cortés. Hablaba el idioma del Golfo, hablaba náhuatl y hablaba español. Yo creo que no se puede hablar de una relación amorosa entre Cortés y Malinche. Creo que debe haber habido, sí, una fascinación de uno por el otro. Ella, aparte de que dicen que era una mujer bella, era extremadamente inteligente. Y creo que ha de haber sido una relación benéfica para ambos. Para Cortés, ella de pronto es imprescindible, era la lengua, así la nombran, porque era su posibilidad de dialogar, de negociar. Y por el otro lado, para ella, que el señor que viene en representación de Quetzalcóatl me voltea a ver, me pide la ayuda y yo soy imprescindible. Malinalli tardó en responder a Cortés. Primero juntó todas las palabras que había reunido en sus momentos de dolor y de desesperación. Estaba cansada, extremadamente cansada de Cortés y sus estrategias. Estaba cansada de tolerarlo, de obedecerlo, pero más que nada estaba cansada de ser su reflejo. Sin la Malinche y sin esa colaboración, digamos, de intérprete que tuvo con Cortés, no se entiende la conquista de México. Pero por otro lado, la Malinche con Cortés procrea una descendencia. Y esa descendencia es la descendencia mexicana. Y en esa medida, México es hijo directo de la Malinche. Para la Malinche, lengua y sangre fueron inseparables. Para Gabriela Mistral, no es la sangre lo que une, sino la lengua, incluso más que el amor. En 1938, las mujeres votan por primera vez en Uruguay, y en Montevideo se reúnen las tres poetisas del sur. En las figuras de la chilena Gabriela Mistral, la argentina Alfonsina Storni y la uruguaya Juana de Ibarburú, se homenajea a la mejor poesía femenina de la época. Estas poetisas fueron precursoras y marcaron el camino de la lírica latinoamericana de los años siguientes. Representaron en sus versos la voz de otras mujeres y, como dijo Gabriela Mistral,
recuperaron un lenguaje universal del cual las mujeres han estado excluidas por siglos. En 1945, cuando el mundo contemplaba con horror lo ocurrido en los últimos años, la poeta chilena Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Sería la primera mujer latinoamericana en hacerlo, y por muchos años, la única, hasta 1992, cuando la guatemalteca Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz. Los latinoamericanos estamos unidos por la historia, por nuestro pasado precolombino, nuestro pasado colonial, nuestro pasado en la independencia, en que coincidimos todos en un momento dado de crear estas naciones, porque todos partimos, como quien dice, del mismo punto para inventar estas repúblicas democráticas y de ciudadanos que estamos tratando todavía de que sean lo mejor que podamos. Hasta los años 70, en la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres estaban obligadas a usar el apellido de sus maridos. Los hijos lo heredaban y el de ellas se perdía. La señora D era madre, pero no podía transmitir su apellido ni ejercer la patria potestad. En Chile, donde 345.000 mujeres son indígenas, el gobierno de Michelle Bachelet presentó en el año 2009 un proyecto de ley que reconoce el derecho de los niños a mantener el apellido indígena de la madre antes que el apellido no indígena del padre. Michelle Bachelet tiene un recorrido político marcado por la lucha contra la dictadura de Pinochet y atravesado por su historia familiar. Su padre, el general Alberto Bachelet, fue detenido por la junta militar que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1972 y murió en la cárcel. Michelle vivió en la clandestinidad, fue detenida y tras ser liberada partió al exilio. Volvió a Chile en 1979. Se recibió de médica cirujana infantil y se unió a distintos grupos de oposición a la dictadura. En el 2006 se convirtió en la primera mujer presidente de Chile. La historia que costó la vida de su padre, la historia que marca a la familia, al circuito cercano de Michelle Bachelet en contra de la dictadura, hace que cuando ella accede al poder, esa parte luminosa de la historia, esa carga reivindicativa del que fue víctima de la dictadura, pero que hoy accede al poder y puede a través del poder hacer algo al respecto, pues es algo muy valioso para efectos de la historia de América Latina y por supuesto no se diga de Chile. El día que asumió la presidencia contó que nombraba mitad ministros hombres y mitad ministros mujeres para que armaran parejas de baile. Yo creo que hay una gran diferencia entre el liderazgo político masculino y femenino. Yo siento que las mujeres somos más apasionadas, más extrovertidas en nuestras pasiones, si se quiere, somos más emotivas y también somos más sensibles. Como Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina también tiene una larga trayectoria política que arrancó en su época de estudiante. En octubre de 2007 fue electa presidenta de la Nación con el 45% de los votos. A mí me parece que lo peor que puede hacer una mujer en el poder es masculinizarse. Yo percibo que muchas veces las mujeres tienen que luchar contra este carácter de la sociedad que muchas veces se le exige a las mujeres conductas que son de hombres. Y yo creo que la mujer tiene que mantenerse en esta posición femenina, que me parece que en un punto es mucho más, más fuerte que la del hombre. En 1990, en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro fue la primera mujer en llegar a la presidencia de su país. Hasta entonces, las pocas mujeres que habían llegado a la presidencia no lo habían hecho por el voto popular. Lidia Gaylor Tejada asumió la presidencia de Bolivia en el 79 porque era presidenta de la Cámara de Diputados. María Estela Martínez de Perón, por entonces vicepresidenta de Argentina, sucedió en el cargo a su marido, el general Perón, cuando murió este en 1974.